will dígale, you let dígale, them be lost? ¿Dejarás que se pierdan? Say, will you let them get lost? Si le ve cara de gringo, dígale, will you let them get lost? If you see them with an English face, tell them, will you dejarás que se pierdan? ¿Dejarás que se pierdan? Okay. Stand up. We need to pray. Pray for me, please. Por favor, párense y oren por mí. Stand up. Pray for me. I need you pray. Ora por mí que necesito Lord, sus oraciones. And pray for me. Cierran tus ojos y ora por mí. Oh, you need a fresh anointing from heaven. Necesitas una fresca unción del cielo. And I need this anointing for you. Y yo necesito esa unción para ti. Oh, torobo soka tararabaki arabasara. Oh, saraba kitarabasara. I want to hear you pray for me. Shindaraba kotaraba. Quiero escucharte. Ora por mí, Shitaraba. Baba baba shiaraba. Make your demand today, Shitaraba. Haz tu demanda hoy. Shitaraba. Holy Spirit, come to this place. Onda soto robocora. We want your presence, Shitaraba. Queremos tu presencia. Pray for the Lord, Shitaraba. Órale, Señor. Jesus want to hear your request. Jesús quiere escuchar tus peticiones. Shitaraba katarabasita. Father, thank you for your presence here. Padre, gracias por tu presencia aquí. We worship you and bless your holy name. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. We bless the name of Jesus. Bendecimos el nombre de Jesús. Oh Lord, his powerful blood that was shed that make us free. Su sangre poderosa que fue derramada y nos ha hecho libres. And we bless the Holy Spirit, our great helper. Y bendecimos al Espíritu Santo, su gran ayudador. Holy Spirit, fill this house with your presence. Espíritu Santo, llena esta casa con tu presencia. Open the heavens and bring the word. Abra los cielos y tráiganos tu palabra. Anointing, revelation and power for your people. Unción, revelación y poder para tu pueblo. Oh, in the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Okay, maybe sit. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Maybe sit. Gracias Espíritu Santo, dile gracias Espíritu Santo. Say thank you Holy levanta, Spirit. Levanta tu manito, di thank you Holy Spirit. Levanta tu mano. Say with me, thank you Holy Spirit. Di conmigo gracias Espíritu Santo. I am ready. Estoy listo. To hear you. Para escucharte. Okay. People whose job is to save life of their work with a sense of urgency. Las personas cuyo trabajo consiste en salvar vidas. Okay, for example, firefighters, police, paramedics. Por ejemplo, los bomberos, policías, paramédicos. They rush to emergency calls. Ellos corren a las llamadas de emergencia. These people know that there may be lives in danger. Ellos saben que hay vidas en peligro. And both they and those around them. Y ellos y los que están alrededor de ellos. Cooperate for the urgency of their call. Because arriving on time to their call. Porque ellos cooperan en la llamada de esa urgencia, porque ellos al llegar a tiempo a esa urgencia, llamada, can make the difference between life or death. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Diga conmigo, la diferencia entre la vida y la muerte. Say with me, the difference between life and death. Okay, this in regards to saving lives in the physical. Esto es en el acerca la ayuda salvando vidas en lo físico. But what about the need to help those who are in spiritual dangers? Pero qué tal los de necesitan esa ayuda en que están en peligro espiritual? Danger that cannot only leave permanent damage. Un peligro que no solamente deja destrucción permanente, but lead to eternal condemnation. Pero que los lleva a condenación eterna. Okay, our Christianity speaks of Jesus' work to save the sinner. Nuestra cristianidad habla de Jesús, del trabajo de Jesús para salvar al pecador. We say we have been saved by his sacrifice. Decimos que hemos sido salvados por su sacrificio. We believe in heaven for the saints and hell for the sinners. Creemos en el cielo para los santos y el infierno para los pecadores. We have faith for the impossible. Tenemos fe para lo imposible. And we believe we bears and sometimes even owners of the truth. Y creemos que somos los. A veces creemos que somos los dueños de la verdad. Bueno, amén. Okay. In that case is why
you and me don't preach salvation for another person. Entonces, si ese es el caso, porque tú y yo no predicamos salvación a otros. Si tenemos una convicción tan clara del Jesús al que seguimos. If we have such a clear conviction of Christ who has saved us. De la realidad espiritual que se vive. Of the real the spirituality that we live. Y estamos rodeados de tanta gente necesitada. And we are surrounded by so many people in need. ¿Por qué no predicamos? Why don't we preach? Diga que está a su lado. ¿Por qué no predicamos? Say to one next to you, why don't we preach? Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Let's go to the second letter in Timothy, chapter 4, 1 to 5. Okay. Vamos a leerlo en español, lo seguimos ahí, español-inglés. You can follow here on the screen in Spanish and English. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la petición del apóstol Pablo a su hijo en la fe, el pastor Timoteo. This was the petition of the apostle Paul to his son in faith, the apostle Timothy. Él le dice que se ocupe de predicar y llevar el mensaje. He tells him to be worried or to put himself into preaching the word. Le dice que agote todas las posibilidades para cumplir el llamado. And he says to use up all the possibilities for that calling. Pero es claro y muy curioso como el apóstol Pablo está manejando esta necesidad. But it's very clear and curious how the apostle Paul is using this. Él le dice, te encarezco. And he tells him, I... Te encarezco. Oh, I'll do it out of charity. Okay. Le está diciendo, por caridad te pido. Out of charity I ask you. Que prediques la palabra. That you preach the word. Es un acto de caridad. It's an act of charity. Cuando usted ve una persona que no tiene comida, hace un acto de caridad con esa persona. When you see someone who doesn't have food, you do an act of charity to that person. Por tacaño que usted sea, si usted ve a alguien con hambre, usted hace la caridad de darle algo de comida. No matter how cheap you are, you see someone in need, you do that act of charity. Ahora estamos viendo en las calles de Toronto lo que antes no se veía, gente pidiendo en los semáforos. Now we see in the city of Toronto what we never had seen before, people on the streets at the lights asking for things. Y uno presume que esa gente no necesita porque este país le da a los necesitados. And we presume that they don't need it because this country gives to the need. Pero uno ve la cara y dice yo, ¿cómo no le voy a dar siquiera un dólar a esta persona? But you look at their faces and you say, oh, how am I not going to give them at least a dollar? No piensa qué tal que necesiten, ¿verdad? And you think, what if they truly do need? ¿Qué va a saber uno de las circunstancias por las que pasa? Who knows what circumstance they may be going through? Y uno dice, yo le doy el dólar, no pierdo nada y tal vez estoy ayudando a alguien. And you say, I'll give them a dollar, I'm not losing anything, I may be helping them in something. Uno no está convencido que eso es lo correcto. We are convinced that that's the correct. ¿Pero sabe por qué uno lo hace? But you know why we don't do it? Por caridad. Why we do it is out of caridad charity. Caridad con un necesitado. Charity for the needy. Por caridad vamos a la calle a llevar café, sándwich, como lo hicieron el viernes en Mississauga. Out of charity, we go and give sandwiches and coffee like they did on Friday in Mississauga. Y Pablo está dándole ese mismo sentido a la necesidad de predicar. And Paul is giving that same meaning to the need of preaching. Si tú no entiendes la responsabilidad espiritual que tienes, al menos despierta la caridad por aquellos que se van a ir al infierno. If you don't understand the spiritual side of it, then at least awaken that charity that is in you for those people on the streets. Todos somos movidos a la caridad cuando vemos personas necesitadas. We are all moved in charity when we see people in need. Pero la muestra de que una persona hace caridad y está en la religión. But when it shows when someone is doing a charity and is in religion. Es que el religioso es capaz de darle comida a un hambriento. Is that a religious person is able to give food to someone who is hungry. Pero no entiende que debe darle la palabra a un condenado. But doesn't understand that they should give the word to someone who is condemned. Say with me, ouch. Nos parece más importante darle un pan o un café del Tim Horton a alguien que la salvación que lo libra del infierno. We think that it's more important to give someone a sandwich or coffee from Tim Hortons than the word of salvation. Ahora Pablo le dice a su hijo Timoteo, el mismo Jesús que nos ha salvado a ti y a mí. Paul says to his son Timothy, the same Jesus who has saved you and I. Ese mismo que nos ha rescatado. That same one who has rescued us. Ese mismo que nos ha dado salvación y perdón de pecados. That same one who has given us salvation and ese Jesús, forgiveness of sins. Ese Jesús que nos llena de propósitos en la tierra. That Jesus who fills us with purpose on earth. Ese mismo se va a sentar como juez de vivos y muertos un día.
That same one will be seated as a judge for the living and the dead one day. Y el mismo que nos ha salvado va a tener que condenar a otros porque no recibieron el mensaje. And that same one who saved us will one day have to condemn those because they never received the message. Versículo 3 verse 3 and 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Palabras de Pablo a su hijo pastor Timoteo. That's the word of Paul, the apostle Paul to his son Timothy. Él le dice que en los tiempos del fin, he says in the end of times, los seres humanos estarán desconcertados al ver lo infructuosas que han sido sus vidas. He says that the human beings will be so uncertain of how unfruitful they have been. Y yo estoy esperando que viene un tiempo donde la sociedad que hoy se siente tan orgullosa de sus pecados. And I'm waiting for that one day when we see the society who thinks they're so pride, they're filled of pride for what they do. Va a recibir la consecuencia de la locura social en que vivimos. They will receive the consequence of that craziness that we live in. Y se van a dar cuenta que hicieron mal. And they will then understand that what they did was wrong. Pero ¿sabes qué van a hacer ellos? But you know what they are going to do? Van a tener comezón de oír. They are going to be listening. Y van a escuchar a todo tonto que les salga en YouTube. They will be ready and willing to listen, but they will listen to any fool that will be out on come out on YouTube. A todo ladrón con una Biblia en la mano lo van a oír. Every thief with the Bible in their hand, they're going to listen to. Porque es tanta la necesidad y lo defraudados que están que quieren una palabra. It's so much of the need that's in them, and they've been defrauded. They've been gone through so much fraud that that need is in them. ¿Qué significa esto? So what does this mean? Que Satanás va a usar la necesidad y el hambre del ser humano. Is that Satan's going to use the need and the hunger of the human beings? Para levantar falsos maestros. To bring up false teachers. ¿Por qué el diablo levanta falsos maestros? Why does the devil bring up false teachers? Por el silencio de los santos. Because of the silence of the saints. Porque la iglesia calla la verdad, el diablo va a predicar la mentira. Because the church stays quiet in the truth, so the devil will preach the what's false. Y allí nuestro silencio nos hace cómplices de Satanás. And there our silence makes us accomplices of what we're doing. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, predica, haz tu obra de evangelista. That's why Paul tells Timothy to preach and do your work. ¿Qué es la obra de evangelista? What is the work of the evangelist? La religión nos da una idea equivocada de la realidad. Religion gives us a wrong idea. Dice obra de evangelista, entonces me imagino en un coliseo lleno predicando como Gigi Ávila. A work of evangelistic work, so you imagine someone in a coliseum like Gigi Ávila preaching. Ese es un estilo de evangelismo que no se da todos los días ni en todas las tierras. That's a style of evangelist that it's not given all the time and in every country. ¿Qué es hacer obra de evangelista? What is to do the work of an evangelist? Obrar es trabajar. To plow is to work. Ve y trabaja evangelizando gente. Go work evangelizing people. Ve y salva gente que requiere de tu obra para que ellos se puedan salvar. Go and save people that need your work so that they can be saved. Que entre otras cosas es el verdadero objetivo del llamado de todo creyente. Which of all things it's the true calling of all believer. A nosotros no nos salvaron para cambiarnos de carro, de casa y de religión. We weren't saved to change our house, our car, or religion. A nosotros nos salvaron para multiplicarnos y dar nuestra vida por otros. We were called to multiply ourselves and give our lives for others. Alguien diga amén, alguien diga amén. Someone say amen. Okay. Es por eso que nuestro tema de hoy en cristianismo real. That's why our topic for today in real Christianity. Viene del caos en que se encuentra la sociedad. Comes from the chaos that society is in. Indudablemente estamos viviendo los tiempos que Pablo presagiaba. And undoubtedly we're living the times that Paul had said. Tanta gente predica bien un evangelio que no sirve. So many people preach a good gospel that's good for nothing. Que tenemos que tocarnos nosotros y pensar si estamos siendo parte de un evangelio que no sirve. And we have to touch ourselves and see if we are being part of that gospel that's good for nothing. Nunca como antes se ha predicado tan profunda la Biblia como ahora.
The Bible hasn't been preached so profoundly as nowadays. Pero nunca como antes se ha hecho tan inoperante y tan inservible esa predicación. But it has never been so unserviceable as before. Tenemos tantos doctores en divinidad y tan poca gente santa y feliz. We have so many doctors in divinity, but so many people who are holy but aren't happy. Que concluimos que algo se está haciendo mal. So we conclude that something is wrong. No soy yo quien te quiere hacer esta pregunta, es Dios quien te la quiere hacer. So it's not I who wants to make this question, but God. ¿Dejarás que se pierdan? Will you let them get lost? No, dígale que está a su lado. ¿Dejarás que se pierdan? Say to one next to you, will you let them get lost? Escucha. Piensa en tus compañeros de trabajo y Dios te dice hoy, ¿dejarás que se pierdan? Think of your coworkers and ask God asking you, will you let them be lost? Tus vecinos, los que te encuentran en el ascensor ahí en un momento, ¿dejarás que se pierdan? Your neighbors or those you sometimes encounter in the elevators, will you let them be lost? Bueno, vamos a ser más crueles, pero más realistas. Let's be more realistic and cruel. Piensa en tu mamá, en tus hijos, tus sobrinos, ¿dejarás que se pierdan? Think of your mom, your children, or your nephews. Will you let them be lost? ¿Tú crees que esto es una fábula religiosa y que al final se van a salvar porque sí? Do you think this is just a religious fable and they're just going to be saved just because? Si nadie hace algo, se van a perder. If no one does nothing, then they will be lost. Y tú te vas a salvar. You will be saved. Tú serás juzgado por el Señor y serás reprendido por no haber predicado. You will be judged by God and you will be rebuked for not doing your work. Pero escúchame, tú no eres lo más importante en esta, ¿cómo se llama en matemática? En esta ecuación. But you have to understand that you're not the most important tú no in this eres equation. Lo más importante en esta ecuación. You are not the most important in this equation. Tú te vas al cielo, el Señor te dará un coscorrón y te dirá por qué no lo hiciste. You will go to heaven and God might pinch you and say, why didn't you do that? Pero estarás salvo. But you will be saved. ¿Y tu mamá? And how about your mom? ¿Y tus hermanos? Your brothers? ¿Y tus sobrinos? Your nephews? ¿Y tus vecinos? Your neighbors? Ellos se irán al infierno para siempre. They will go to hell forever. Y yo te pregunto. So I ask you, ¿dejarás que se pierdan? Will you let them get lost? Diga que está a su lado, ¿dejarás que se pierdan? Say to one next to you, will you let them get lost? Okay. Esta es una pregunta que no solo puede venir de un predicador para ti. This is a question that will not only comes from a preacher for you. Sino que hay cuatro voces que te están gritando la misma pregunta todos los días. But there are four voices that are screaming out to you every day. Cuatro voces que te dicen, ¿dejarás que se pierdan? Four voices screaming out to you, will you let them get lost? Will you let them get lost? Dejará que se pierdan. Okay, the first voice comes from above. La primera voz viene de arriba. From heaven they are yelling to you, will you let them get lost? Del cielo te están gritando, dejarás que se pierdan. Diga que está a su lado, del cielo te están gritando. Say to one next to you, from the heavens they're screaming out, ¿dejarás que se pierdan? Will you let them be lost? Marcos 16:15. Mark 16:15. Habla Jesús, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El cielo sufre mientras el hombre se pierde. Heaven suffers while man is being lost. Y Dios que nos ha dado la orden de ir y predicar a toda criatura. And while God has given us the order to go and preach to all creation, mira el caos de nuestra sociedad. He sees the chaos of our society. Nos mira a nosotros. He looks at us. Somos sus hijos, sus embajadores. We are his children, his ambassadors. Él nos ha dado autoridad desde el cielo. He has given us authority from heaven. Y desde el cielo Dios nos grita, hijo, ¿tú dejarás que se pierdan? And from heaven he screams to us, yells to us, my son, will you let them be lost? La orden es predicar a toda criatura. The order is to preach to all creatures. Escúchame, toda criatura. Listen to me, every creature. Eso incluye no solo hispanos con cara de indios. And this also doesn't only include Hispanics. Eso incluye europeos, canadienses, asiáticos. Toda persona debe recibir el mensaje. That includes every person, Canadians, Europeans, Asians, all people should receive the word. Cuando nosotros le demos más valor a la orden de Dios que a los complejos que tenemos. When we should give more order to what God tells us than to our own complexes. Vamos a ser más efectivos en lo que Dios quiere. We will be more effective in what God wants. Cuando tú miras una persona y crees que no le puedes predicar porque es de otra raza.
When you look at someone, you think you can't preach to them because they're from another race. Tu viejo hombre acomplejado está frenando al Espíritu Santo. Your old man, old person with those low self-esteem is taking control. Porque yo no le predico a alguien porque tenga mejor inglés o mejor capacidad. I don't preach to someone because I have a good English or more yo capacity. Yo le predico a alguien porque el Dios que hizo esa persona me dio la orden que toda criatura debe recibir el evangelio. I preach to that person because the God who made them orders me to that every person should be preached. Yo soy solo el instrumento, Dios es el que hace la obra. I am just the instrument, God is the one who does the work. Por eso iglesia, rompamos con los complejos latinos que tenemos. That's why church, we have to break with those Latin complexes or things that we have. Yo mismo estoy haciendo un esfuerzo por aprender inglés. Yo no hablo inglés. I don't speak English, but I'm putting all my effort to learn English. Pero yo no puedo llegar ante Jesús y decirle no lo hice porque no sabía inglés. Esa excusa no me sirve. But I can't go before Jesus and say I couldn't preach because I didn't know English. That excuse doesn't help me. Prefiero que se burlen de mí porque pronuncio mal, pero a mí el diablo no se va a burlar de mi poder y de lo que Dios me ha entregado por hacer. I prefer that they make fun of me because of my accent, but I will not allow the devil to bring me down. Pero el cielo nos está gritando, dejarás que se pierdan. But the heavens are yelling to us, will you let them be lost? Mientras yo te doy casa, te doy posesión, te doy paz, ¿tú dejarás que se pierdan lo que yo quiero salvar? While I give you a house, give you possession, will you allow them to get lost? El cielo nos está gritando. Heaven is yelling. Dejarás que se pierdan. Will you let them be lost? Pero no es solo Dios el que nos grita. But it's not only God who yells. No. Hebreos 12, versículos 1 al 4. Hebrews 2, 12, 1 to 4. Follow on the screen. Por tanto, en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, todos los héroes de la fe. In the, chapter 11 it talks about all the heroes of faith. Y en el 12 comienza así. And the 12 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La nube de testigos lo resalta el capítulo 11. That cloud of witnesses is brought out by the previous chapter. ¿Quién es la nube de testigos? Who are those that cloud of witnesses? Hombres y mujeres que estuvieron listos a dar sus hijos. Men and women who were ready to give their children. Otros entregaron sus tronos. Others gave their thrones. Otros sus familias. Others their families. Casi todos entregaron su reputación. Most all of them gave their reputation. Y todos entregaron sus propias vidas. And many of them even gave their own lives. Ellos hicieron la obra que nosotros hemos recibido hoy. They have done the work that we have received today. Ellos desde el cielo nos miran y son testigos de nuestro trabajo. From heaven they look at us and they are witness of our work. En el cielo los grandes héroes de la Biblia nos ven a nosotros como la continuación de su obra. The great heroes of the Bible look at us from the heavens and they see us as a continuation of God's work. Y cuando nos miran desde el cielo la frase de ellos es, dejarás que se pierdan. And when they look at us from heaven, their phrase is, will you let them get lost? Yo puedo sentir la voz de un hombre como Noé diciéndome, Rubén, dejarás que se pierdan. I can hear the voice of a great man like Noah saying to me, Rubén, will you let them get lost? Yo trabajé 120 años, le quité el futuro a mis hijos, hice todo por salvar una humanidad y tú dejarás que se pierda tu vecino. I worked 120 years and I even gave up even my children's lives. Will you let these people be lost? Un hombre como Moisés que tuvo que perder toda su educación y todo lo que le había dado Faraón y Egipto. A man who had to lose all of his education and give it all to Pharaoh and Egypt. Para salvar a un pueblo malagradecido que al final no tuvo fe para entrar. To save an ungrateful people who at the end lost it all. Pero ese hombre que tuvo que soportar 40 años en un desierto. But that man who had to suffer 40 years in the desert. A mí desde el cielo me está mirando y me hace barrio y me dice, Rubén, tú dejarás que se pierdan. He's looking at me from heaven and saying to me, Rubén, will you let them get lost? ¿Y qué diremos del cristiano normal? And what will we say of the normal Christian? Yo me imagino a Moisés diciéndole, yo fui capaz de estar 40 años en un desierto y tú no vas a la iglesia porque hace frío. ¿Dejarás que se pierdan?
Moses saying to them, I suffered 40 years in the desert and you don't go to church because it's cold. Will you let them get lost? Tú vienes de un linaje de gente muy fuerte y sólida. You come from a very strong and solid lineage. Y tú no puedes ser inferior al poder espiritual de tus mayores en la fe. And you can't be inferior to the power of your the great ones in faith. Desde el cielo ellos nos gritan, hey, dejarás que se pierdan. From heaven they're screaming to us, hey, will you let them get lost? Pero esa es solo la primera voz. But that's just the first voice. La voz desde el cielo. The voice from heaven. The second voice comes from inside. La segunda voz viene de adentro. From the bottom of your soul. Desde abajo de la profundidad de su alma. Your heart yells at you. Will you let them get lost? Tu corazón te grita, dejarás que se pierdan. Desde el fondo de tu corazón, yo sé que tú has escuchado a tu misma alma gemir. The profoundness of your heart, I know you have heard this voice. Y decirte, dejarás que se pierdan. And say, will you let them be lost? Romanos 1:14 dice así. Romans 1:14 says this. Hablando Pablo. This is where Paul speaks. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. Lo que Dios ha hecho por nosotros al dar a su Hijo. What God has done by giving us His Son. Lo que Jesús ha hecho al morir en la cruz por nosotros. What Jesus has done by dying on the cross for us. Y lo que el Espíritu hace al venir a morar en nuestro cuerpo. And what the Holy Spirit does is by coming and living in our body. Nos hace deudores a Dios. Makes us in debt with God. Usted que no puede dormir por las deudas de las tarjetas de crédito, ojalá no pueda dormir por las deudas que tiene con Dios. You who can't sleep because of the debts that you have on your credit card, what would be best if you couldn't sleep because of the debt you have with Nadie God. Ha pagado un solo dólar por no poder dormir por una deuda. Nadie. No one has paid a price for anyone who hasn't been no, able to sleep because of a debt. Es que yo estuve en insomnio y me levanté y ya había pagado todo. Oh, but I had a dream and I woke up and everything was paid off. Pero ojalá usted le dé insomnio por lo que le debe a Dios. Oh, I hope you have insomnia for what God has given Porque you. Porque el insomnio usted se arrodilla, habla con él y ahí sí cancela sus deudas. And in that, when you don't have been able to sleep, you y Dios le perdona. And you ask him and he forgives y your lo debts. Levanta al día siguiente a que trabaje para que no siga endeudándose más. And he lifts you up the next day so you can keep working and you don't fall into debt again. Pero somos deudores. But we are in debt. El cristianismo de hoy es gente que se creen los actores principales de la película. Christians nowadays think that they are the main character of this scene. Es cierto, somos hijos de Dios, eso es verdad. Of course, we are children of God. Pero que no se nos olvide que nos recogieron de nuestra pasada manera de vivir, que nos llevaba al infierno. But we can't forget that we were brought up, lifted up from our past way of living. Ayer hicieron algo muy dañino para mí. Something yesterday, something very harmful was done to me. Trajeron fotos de mi pasado. Bring pictures of my past. Y no era tan feo como ahora. No, mentira, era más feo en la época. I was more good looking, or Entonces, wasn't that good looking. La gente pregunta, papi, ¿este era usted? And people would ask me, surprised, daddy, this is you? Sí, eso que escogieron las mejorcitas. And I said, yes, that's because they chose the best pictures. Claro, es que yo estuve 10 años en la droga, yo parecía un silbido de culebra. Of course, I was in the drugs like 10 years and I was very skinny. Cuando la gente ve esa foto, yo no puedo creer que ese sea usted. When the people saw those pictures, they couldn't believe that was me. No, ese no soy yo, ese era yo. And I said, no, that's not me, that was me. 30 y pico años después, soy el resultado del amor de Dios. 30 something years after, I'm the result Así que of what cuando, God is doing. Cuando miro las fotos que habían puesto allí, recuerdo que yo soy deudor al que me sacó de ese estado y me puso en este. So when I see those pictures, I remember that I'm a debtor of what God took me out of. Tenemos una deuda con Dios. We have a debt with God. Con esa deuda, estamos listos para cumplirle a Él. And with that debt, we are ready to fulfill everything for Him. Pero mira lo que Pablo dice. But let's look at what Él dice, Paul says. A griegos y no griegos. To the Greek and the non-Greeks. A sabios y no sabios. To the wise and non-wise. ¿Qué significa? What does that mean? Que yo tengo una deuda con todo tipo de ser humano en todas las razas. That means that I have a debt with every human being and every race. ¿Cómo así yo que lo voy a ver a un chino que me encuentre en la calle? What do you mean? How am I going to speak to a Chinese person on the ¿Qué street? ¿Qué le debo yo a un indiano que ni me saluda, me mira mal? What do I owe to an Indian that looks at me with a sour face? Tú tienes una deuda porque tú no eres mejor que ese individuo y a ti Dios te ha tratado mejor que a él. You have a debt because you aren't better than that person and God has brought you to that. A ti te deberían mandar al infierno igual que a él y a ti te sacaron.
You should have gone to hell instead, but you were taken out. Cada persona que ves en la calle que no tiene a Jesús te recuerda la deuda que tú tienes con Dios y con esa persona. Every person that you see on the street reminds you of the debt that you have with God. Porque hay personas que con mucho más poco de lo que tú y yo hemos recibido serían más obedientes y efectivos que tú y que yo. Because there are people out there that with little, they have less than what we have, they would be more of a use. Ahora, dice Pablo que él es deudor no solo a griegos, sino a sabios y no sabios. And it says that he's not only in debt to the Greeks and non-Greeks, and not only the wise and the unwise. Así que yo soy deudor al que sabe mucho y al ignorante que no sabe ni leer. So I am in debt with the one who knows a lot and with the one who doesn't even know how con to read. Con todos dos tengo una responsabilidad. With both I have a great responsibility. Yo recuerdo un pastor americano en Colombia que me dijo, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a volver para abrir una iglesia en el mejor sitio de la ciudad de Cali. I remember an American pastor told me that he was going to come, go from the States and voy go open a church para in Cali. Ricos. Voy a abrir una iglesia para ricos. I'm going to open a church for the rich. O sea que él se sentía deudor con los ricos, pero no con los pobres. So he felt in debt with the rich, but not with the poor. Él no iba a abrir una iglesia para los ricos. Él iba a abrir una iglesia que se pareciera a su complejo americano. He shouldn't have opened a church for his, for the rich, but one who a church for, who has that complexity that he had. Yo no for quisiera the ir a esa iglesia. I wouldn't want to go to that church. Porque allí ninguno se debe sentir deudor. Todos se deben sentir dueños de la deuda de otro. No one should feel as a debtor, but everyone should have that same debt. Pero escúchame, nosotros somos deudores a todo el mundo. But listen to me, we are all in debt with the world. Ese compañero de trabajo que tú sabes que se le está destruyendo el hogar, tú eres deudor porque tú tienes lo que Dios te dio y él no ha podido recibir lo que tú ya recibiste. Like that coworker that you have at work and they maybe have problems with in their marriage, you are the one who is in debt with them. Ahora, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 16, 17. Now let's look at what it says in 1 Corinthians 9, 16, 17. Okay, escuche esto. Escúchelo con el Espíritu, facilito. Mira. Listen to this with the Spirit. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Wow. Predicar el Evangelio a otros no es un acto que merezca recompensa. To preach the gospel to others is not an act that deserves a reward. Yo predico, el Señor me recompensa. I preach and God will reward me. Predicar no merece ninguna recompensa. ¿Sabes por qué? To preach you don't deserve a reward, and you know porque why? Porque a ti y a mí la recompensa nos la dieron por adelantado. Because the reward was given to us ahead. Antes de que hicieras algo por Dios, Dios te salvó y te dio vida eterna. Before God can do something for you, he saved you and gave you eternal life. Tu saldo está en rojo con Dios. You have zero debt with God, has zero debt with you. Tú tienes que ir a predicar porque le debes a Dios todo lo que ha hecho por ti. You have to go and preach because you owe to God all that he has done for you. Es por eso que no podemos gloriarnos por predicar. That's why we can't glorify ourselves. Escúchame esta preach. Verdad, hijo, y quiero que la entiendas. I want you to listen to this truth and understand no it. No te puedes gloriar por predicar. You can't glorify yourself in preaching. Pero sí te tienes que avergonzar por no hacerlo. But you should feel ashamed for not doing it. Diga conmigo, achachay, así. Say with me, ouch. Dígale al que está a su lado, no se gloríe por predicar. Say to one next to you, don't be glorified for pero preaching. Pero dígale así ahora, diga, pero avergüéncese de no hacerlo. But say to him, but be ashamed for not doing no, it. No, déjese usar por Dios. No, déjese usar por Dios, pero avergüéncese de no hacerlo. Let yourself be used by God, but be ashamed for not doing it. Y usted lo mire y le dice, y usted también, caballero. And the other one look at him and say, you as well. Okay, está bien, estamos bien. Escúchame esto. Dios nos ha puesto la necesidad de predicar. God has put in us the need to preach. Pablo dice que se la impuso. Paul says that God had es put it over. Es impuesta por Dios. It's put from God. Si yo no lo hago, mi conciencia me va a reclamar. And if I don't do it, my conscience will cry out. Cada que tú te callas el mensaje, tú pierdes la paz de tu interior. Every time you stay quiet about the message, you lose that peace inside of you. Pierdes el sustento del espíritu noble que cargas adentro. You lose that substance of that noble spirit that you carry inside. Y cada que callas la verdad, tu alma te grita y te dice, ¿dejarás que se pierdan? And every time you stay quiet of the truth, your soul will cry out to you, will you let them be lost? Ahora, miren lo que dice el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. Se lo voy a explicar así. I'll explain it like this. Si usted va y predica de buena voluntad, Dios va a bendecirte porque Dios es muy generoso.
God is very generous and he's going to bless you if you go out and preach out of his will. Pero si usted no quiere hacerlo, tiene que hacerlo de todas maneras. But if you don't want to do it, you have to do it. Porque usted es deudor. Because you are in debt. Nosotros estamos presentando el evangelio como si usted le hiciera un gran favor a Dios por obedecerlo. We're presenting you the gospel presented as if you have some favor to do God. No, usted tiene que obedecerlo, usted ya lo salvaron. No, you have to obey because you have already been saved. Hay quienes dicen tener razones para no predicar. There are some to say they have reasons for not preaching. No tengo facilidad de palabra, Moisés. I don't have the words, just like Moses. Soy malo para relacionarme con la gente. I'm bad for connecting with people. No sé inglés. I don't know English. Yo sirvo para otras cosas, pastor. Póngame a barrer. I'm good for other things, pastor. Put me to sweep. Yo quiero es cantar. Yo siempre soñé con ser un cantante, pero yo predicar no. I want to sing. I always dreamt of singing, but not to preach. Escúchame. Listen to me. Todas tus razones no tienen valor ante Dios. All of your reasons have no value before God. Hay quienes tienen la habilidad y lo van a hacer muy bien. There are some who have the ability and will do it very well. Y hay quienes no tenemos la habilidad, pero tenemos que hacerlo para Dios. And there are some of us who don't have the ability, but we have to do it for God. Tus incapacidades no te exoneran de tu responsabilidad. Your incapacities don't keep you from that responsibility. Tú lo puedes hacer de buena voluntad. You can do it out of goodwill. O lo tienes que hacer aunque no quieras porque debes a Dios el predicarle a otros. Or you have to do it whether you like it or not because you owe it to God. No puedes predicar según tu estado de ánimo. You can't preach according to your feelings. No puedes predicar según lo que sientes. You can't preach because of how you feel. Es una labor que tienes que hacer y que no depende de ti, sino del Dios que te ha dado la orden. It's a work that you have to do and it depends not on yourself. De la misma forma que te levantas cada día a trabajar sin importar el estado de ánimo. The same way that you have to wake up every morning to work no matter how you're feeling. Porque si tú te sientes burridito, más burridito se siente el que se va al infierno sin recibir a Jesús. Because if you feel bored, then you more bored will be the ones who will go to hell without the gospel. Cuando tú estás burridito, digo yo jocosamente, cuando tú estás burridito, te compras una pizza. When you're bored, you will buy yourself a pizza. Y te pones a ver Netflix. And you watch Netflix. Y se te va el burridito que tienes. And the boredom will leave. Pero el que se va al infierno, but the one who goes to hell, nada lo puede sacar de allí. Nothing and no one can take him nada out of there. Nada lo puede aliviar de allí. Nothing can bring him from there. Nadie lo puede rescatar. No one or nothing can rescue him. ¿Qué es más importante? So what's more important? La comodidad de tu pizza y tu Netflix o la salvación de un alma. The commodity of your Netflix and pizza or the salvation of someone. Esa es la diferencia entre un cristianismo real y un cristianismo religioso y mentiroso. That's the difference between a true Christian and a religious Christian. Diga conmigo, ya, 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 así diga. Say it with me, ouch. El hombre espiritual que llevas dentro, the spiritual man that you carry inside, te seduce con amor y te dice predica. Seduces you with love and tells you preach. Yo sé que tú has sentido la voz del Espíritu Santo que te dice dejarás que se pierdan. I know that you have heard the voice of the Holy Spirit telling you will you let them get lost? Pero si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, but if you don't hear the voice of the Holy Spirit, escucha la voz de tu conciencia. Listen to the voice of your conscience. Que cuando no lo haces o no quieres hacerlo, también te dice cobarde, dejarás que se pierdan. That when you don't want to do it or you stop doing it, it tells you coward, you will let them be lost. Cada que tú te callas, te lo dije ahora y te lo repito, te haces cómplice de Satanás. Every time that you stay quiet, like I said and I repeat, you will be accomplice of Satan. Por el dolor y la condenación de otros. Because of the pain and condemnation of others. Por eso si te sientes culpable por no predicar, yo no te voy a consolar. So if you feel guilty for not preaching others, I'm not going to console you. Me uno a la voz de tu conciencia y te digo, oye tú, vagoneta, dejarás que se pierdan. I will join with the voice of your conscience and tell you, will you let them vagoneta? Be lost? Vagoneta le dice a los vagos. Oh. Vago. Vago. Que no trabaja, mijo. Late. Eso. Huh? Yeah. Okay. Like a bad wagon. Okay. Dejarás que se pierdan. Will you let them be lost? Mientras tu conciencia te dice por qué no le hablaste, dejarás que se pierdan. While your conscience speaks to you, tells you and telling you why didn't you do it? Will you let them be lost? Esa es la segunda voz, la voz de tu conciencia que te reclama pagarle a Jesús lo que tú le debes predicándole a otros. That's the second voice you will hear, the voice of your conscience. Okay. The third voice comes from outside. La tercera voz viene de afuera. From outside, the word is yelling at you. Will you let them get lost?
de afuera, del mundo, te está diciendo, dejarás que se pierdan? Escucha esto, Mateo 9, 36 al 38. Listen to this, Matthew chapter 9, 36 to 38. Esto es Jesús, mira lo que Jesús vive. This is Jesus, listen. Al ver las multitudes, pensó en recoger una ofrenda grande y abundante. Ah, no, perdón, no, estoy leyendo otra Biblia rara de la de hoy, no. Dice así, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, oiga lo que les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El corazón de Jesús es compasivo con los que se pierden. The heart of Jesus is compassionate with those who are lost. Él se dolió al ver la condición de pecado y de ignorancia espiritual en que estaban las multitudes. It hurt him to see the condition that they were in and the ignorance spiritual. Él dijo, esta gente necesita un pastor. And he said these people need a pastor. Pero no se fue a abrir una iglesia en un garaje. But he didn't go open a church in a garage. Porque algunos quieren hacer el trabajo de Dios. Tú no tienes que hacer el trabajo de Dios. Deja que Dios haga el trabajo de él. Some people want to do the work of God. Let God do His work. Tú haz el tuyo. Just you do el yours. Que a ti te toca. What belongs to you. Pero escucha esto. But listen to this. Jesús vio la necesidad. Jesus saw the need. Y entonces, ¿qué hizo? So what did he do? Más allá de haber sanado enfermos y ayudado a los necesitados. Moreover than healing the sick and helping the need. Jesús sabía que la solución para esas multitudes en pecado. Jesus knew that the solution to those multitudes in sin no era sanarlos, was not to heal them, liberarlos, or to make them o darles de comer. Or give them food. Ellos necesitaban algo antes que era más importante y era ser salvos. They needed something before all that, which was more important, which was to be saved. Por eso no enfatizó solamente en la mies que representa a los necesitados. That's why he didn't emphasize only in the wheat, which sino represents, que se enfocó en los obreros. That represents the what's called being cultivated. Tuvo compasión al ver la multitud perdida. He had compassion for the multitude that was lost. Alguien dice, pues haga algo por ellos. Someone may say, well, do something for them. Padre, levanta gente para que vaya y les haga algo de ayuda. Father, lift up people to people that can go and help them. No es porque él no iba a hacer nada. It's not that he wasn't going to do anything. Jesús sabía que esas multitudes para ser salvos necesitaban dos cosas. Jesus knew that for those that multitude to be saved needed la primera, two things. The first, un salvador que llevara el pecado de ellos ante el Padre. A savior that will take their sins before the Father. Y Jesús dijo, yo me apunto para eso. And Jesus said, I will do it. Yo no voy a ir a abrir una iglesia. Yo voy a la cruz para darle la salvación a ellos. I'm not going to open a church. I'm going to go on the cross to give them salvation. Yo hago la primer parte del plan, que es pagar para que ellos tengan opción de ser salvos. I will do the first part of the plan, which will be paid for them, so that they have the option to be saved. Y ustedes, le dice a los discípulos, ustedes. And he tells the disciples, ruéguenle al Padre. Cry out to the Father, para que venga gente y predique lo que yo voy a hacer. So that people can come and preach what they have to do. Así que Jesús dice, yo hago mi parte, ustedes hacen la de ustedes. So Jesus says, I do my part, now you do yours. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se fue hasta la cruz. So what did Jesus do? He went to lo the mataron. Cross. He was killed. Murió. He died. Resucitó. He resurrected. ¿Y cuando se levantó? And when he comisionó was raised, a toda su iglesia para que predique el evangelio. He commissioned all of his church to preach the gospel. Jesús puede estar diciendo desde el cielo sin ningún problema. Jesus can be telling you from heaven without consumado any problems. Consumado es. It is finished. Yo ya hice mi parte. I did my part. Ahora les toca a ustedes salir a hacer la que ustedes tienen que hacer. Now it's your turn to do what you have to yo do. Yo fui a la cruz y entregué mi vida por la humanidad. I went to the cross and gave my life y for humanity. Y te mira a ti desde el cielo y te dice. And looks at you and tells you from heaven, you. ¿Dejarás que se pierdan? Will you let them get lost? ¿Dejarás que se pierdan sus almas? Will you let their souls be lost? ¿Dejarás que se pierdan sus familias? Will you let their families be lost? ¿Y dejarás que se pierda mi sacrificio que al final solo les servirá para juzgarlos y mandarlos al infierno? And will you let my sacrifice be lost for them, which will only be there to judge them? Porque el hombre se va al infierno no por su pecado, sino por no haber recibido la vacuna que se llama Jesús de Nazaret. Because man goes to hell not because of their sin, but because they didn't receive that needle, which is the salvation through Christ. La condición de la sociedad actual es peor que la de la época en que Jesús vio esa multitud. The actual condition that we see now is worse than the time when Jesus saw that multitude. Basta tener un poquito de sensibilidad.
We need to have more than just sensitivity. Para ver la gente que nos rodea. To see the people who surround us. Para ver nuestros vecinos. To see our neighbors. Uno ve caos familiar, caos financiero. We see a chaos in family or a financial chaos. Uno ve jóvenes perdidos y sin esperanza. We see the youth lost without hope. Uno ve niños en manos de adultos que no saben ni para dónde van ellos. We see children in the hands of adults who don't even know what is for them. Y si tú eres espiritual, míralos a los ojos. And if you are spiritual, look at them in their eyes. Y te darás cuenta que ellos inconscientemente te están gritando. Dejarás que me pierdas. And you will see, look at them, and they will, without knowing, they will be literally telling you through their eyes, will you let them be lost? Cumples tu sueño americano, dejarás que me pierdas. While you fulfill your American dream, will you let me be lost? Mientras cambias de año cada tres, de carro cada tres años, dejarás que me pierdas. While you change your car every 3 years, will you let me be lost? Mientras sueñas con hacer un viaje en un yate o irte en un crucero, dejarás que me pierda. While you dream of going on a vacation, a cruise, or a yacht, will you let me be lost? Esta semana yo creo que a todos nos conmovió una noticia muy trágica en Brampton. I think that everyone was moved by a very tragic news in Brampton. Un hombre mató sus dos hijos. A man killed his two sons. Los asfixió. He suffocated them. El hombre era hispano. The man was Spanish. Pero ¿sabe qué me dio más tristeza de todo eso? But you know what made me more sad? Cuando vimos la noticia con Angie, entramos a estudiar quién eran las personas. When we saw the news, we studied more who these people were. ¿Y sabe qué descubrimos? And you know what we discovered? Que la mamá del padre que mató sus dos hijos me sigue en Facebook. That the mother of the father that killed his two boys, she follows me on Facebook. Y que la mamá de esos dos niños también me sigue en Facebook. And that the mother of those two children also follows me on Facebook. Gente conocedora del evangelio, pero sin poder para violentar al diablo con su maldad. People with knowledge of the Bible, but without the power to violate that devil. Yo podría sentirme tranquilo. Bueno, yo les oro todos los días. Yo nunca me quedo dormido y me levanto todos los días a orar. I could feel at peace saying, oh, well, I pray every morning for them and I wake up every morning Pero to pray. Pero mi esfuerzo diario por casi 4 años no sirvió para salvar esas personas. But all of my effort for almost 4 years was not good for that family. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Hay que ser más agresivos. We have to be more aggressive. Hay que salir a las calles. We have to go onto the streets. No podemos perder una sola oportunidad. We can't lose one opportunity. De predicar el evangelio de Jesús. In preaching the gospel of Christ. Porque hay gente allá afuera con problemas reales. Because there are people out there with real con peligros reales. With real dangers. Yo no sé qué problemas tendría esa familia. I don't know what problems that family could have had. Pero esa mujer nunca esperaba que su esposo matara a los hijos. But that woman never expected that her husband would kill their children. Pero ya pasó, ya lo hizo. But it happened, he did it. Y desde el cielo esos niños también. And from heaven those yo creo boys, que nos miran y nos dicen, dejarás que se pierdan. I'm sure they're looking at us and saying, will you dejarás let them que be otros lost? Pasen por lo mismo. Will you let others go through the same thing mientras as us? Mientras tú te vas a la iglesia a cantar cuán bueno es el Señor. While you go to church and praise how good the Lord is. Diga al que está a su lado. El mundo te está gritando. Say to one next to you, the world is screaming to you. Dejarás que se pierdan. Will you let them get lost? Okay. The fourth. Nadie dijo dejarás que se pierdan. ¿Qué pasó ahí? No one said, will you let them diga get lost? Diga al que está a su lado, el mundo te está gritando. Say to one next to you, the world is screaming to you. Dejarás que se pierdan. Will you let them get lost? The fourth voice comes from below. La cuarta voz viene de abajo. De abajo. Okay. From hell, they are yelling at you. Will you let them get lost? Desde el infierno te están gritando, dejarás que se pierdan. Escúchame esto. Desde el mismo infierno te están suplicando que hagas algo. Listen to this. From hell itself, they're crying out to you this thing. Ya no por ellos, porque ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. Not for them, because they can't do nothing, not even for themselves. Pero desde el infierno los condenados dicen, hagan algo por mi familia, por favor. But from hell, the ones who are condemned are screaming out, do something for my family. Ustedes que están vivos, hagan algo por mi mamá, mi papá o mis hijos. Those of you who are alive, do something for my mom, my father or my children. Lucas 16, 27 al 29. Luke 16, 27 to 29. Un hombre que muere y va al Hades. A man who dies and goes to Hades. Y cuando habla con Abraham le dice esto. And when he speaks to Abraham he says this. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes, está hablando del leproso, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen,
óiganlos. Este es un relato de Jesús. This is a story from Jesus. Dos personas mueren, un mendigo y un rico. Two people die, a beggar and a rich man. El mendigo, por su condición espiritual, lo llevan al seno de Abraham para que sea cuidado y para que reciba recompensa por todo el dolor que vive en la tierra. The beggar, he gets to go to heaven and he's at the breast of Abraham, and because of what he suffered, he's there to be counseled. El rico se condenó por indolente y por no tener una actitud correcta hacia Dios. The rich man was condemned because of the incorrect attitude he had. Estando en la condenación, el rico ve a Abraham y le dice: Abraham, ayúdame. While he's there in condemnation, the rich man says, Abraham, help me. Y le dice, por favor, puede mandar al mendigo ese que se hacía en mi palacio afuera y yo le daba sobrados, lo puede mandar a que me moje mi boca con un poquito de agua, que tengo mucha sed en estas llamas. And the rich man would ask Abraham, please, can you send that beggar that's there with you to come down, the one that would be out in the door of my palace begging for me, if he can come down and wet my lips with water? Y Abraham le dice, no, viejito, en la tierra usted manda y la gente obedece, aquí no, aquí solo Dios determina y ya está determinado. And Abraham said to him, no, on earth you were the one who gave orders and people obeyed, but here no, God is the one who gives orders. En la tierra este era un rico millonario y este era un pobre mendigo. On earth you were a rich man and this one was a poor man. Pero aquí en el cielo este es un hombre consolado y usted está condenado, y hay una cima con ese que significa un abismo entre el uno y el otro, y no se puede pasar de un lugar al otro. And here the beggar here is being counseled, and you are there in suffering. Then there's like an abyss between Entonces, both of you. Entonces intenta un nuevo negocio el rico. So now the rich man tries something else. Padre Abraham, ¿por qué no mandas a alguien para que le predique a cinco hermanos que yo tengo en la tierra y que sé que vienen para aquí también? So he said, okay, well, why don't you send someone to preach to five of my brothers who are living the same way, and I know that they're literally coming down here. Yo me imagino que ese rico hacía sus banquetes, invitaba a esos cinco hermanos. I can imagine that rich man when he did his festivities, he invited his five brothers. Como era judío, me imagino que él decía, todos nos vamos a salvar, mis hermanos son salvos, mi familia es muy buena. Because he was a Jew, he probably said, oh, all of my family is going to be saved. We're good people. Pero cuando se vio quemado allá y se dio cuenta que la vida de él era igualita a la de sus hermanos. But when he saw himself down there burning and he realized his life was like his brother's. Él supo que si nadie hacía algo por sus cinco hermanos, ahí iba a tener reunión familiar en el infierno. He knew that if no one did nothing for his brothers, he knew that one day he will have a family reunion there in hell. Padre Abraham, manda a alguien, por favor, que les diga que se arrepientan. And he said, Father Abraham, please send someone so that they can repent. Y Abraham le dice, hey, tienen a Moisés y a los profetas. And he said, they have Moses and the prophets. Ahí no está hablando de Moisés y los profetas físicamente. He's not speaking to them physically there. Moisés, la ley del Antiguo Testamento. He talks about Moses, the old law. Y los profetas, toda la palabra en sí, anunciando la venida del Salvador. And the prophets, yes, speaking, announcing the coming of the Lord. Y le dice algo más a Abraham. And Abraham says something else. Mira, hijo, si alguno se levanta entre los muertos, tampoco le van a creer. And if someone even rises from the dead, they won't even believe it. Y efectivamente Jesús se levantó entre los muertos y ni así le creen. And that's effectively what happened. Jesus rose from the dead and no one believed. Pero ese hombre, desde allá de su condenación, clamaba para que alguien ayudara a su familia en la tierra. But that man in his condemnation there, he cried out for someone to save his family. Eso nos permite saber que muchos ahora mismo en el infierno, and that allows us to see that many right now in hell, tienen la esperanza de que nosotros les salvemos sus familiares. Have the hope that we save their families. Ellos dicen, si la iglesia de Toronto hiciera algo, mi mamá y mis hermanos y mis hijos no vendrían a estar conmigo. They say, if the city of Toronto did something, my mom, my brothers and sisters wouldn't come here to be with me. Ellos están bajo llamas eternas, y en medio de sus llamas ellos gritan, dejarás que se pierdan. They are in the middle of those burning flames, and in those flames they are crying out, will you let them get lost? Ahora escúchame esto, hijo. Now listen to me. Seguramente nosotros también somos salvos. Surely that we are also saved. Porque alguien desde el infierno gritó y dijo, Padre, dejarás que se pierda. Because someone from hell cried out and said, Father, will you let them be lost? Y Dios activó algún evangélico obediente para que te predicara. And God activated some obedient Christian to go and preach to you. Y por eso no te dejaron perder. And that's why you weren't allowed to be lost. Pero hoy el infierno está prendido, no descansa. But now the hell is on. It y los doesn't que rest. Están sufriendo saben que de ahí no pueden salir. And those who are down there are suffering and know that there's no way out. Ellos tienen la esperanza de que nosotros hagamos algo por sus familiares. And they have a hope that we do something for their families.
Necesitamos establecer la responsabilidad de sacar gente que obligatoriamente va para el infierno. We have the obligation to save people who have that obligation. They're going to hell. Y antes de ir al infierno, and before going to hell, el diablo se ocupará de destruirle sus hijos, the devil will just occupy in destroying their su children, familia, their family, sus finanzas, their finances. Les enfermará el cuerpo. He will make them sick. El diablo va a destruir todo al alrededor de ellos. And the devil will destroy everything that surrounds them. Y la única solución que todas esas personas tienen es Jesús. And the only hope that these people have is Jesus. Si no invocan a Jesús, no serán salvos. If they don't cry out to Jesus, they will not be saved. Romanos 10, 13 al 15. Romans 10, 13 to 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios está esperando que prediquemos su palabra. God is waiting for us to preach his word. Que salgamos de esta urna de cristal religiosa que hemos creado. That we come out of this religious crystal ball. Y que vamos a las calles a predicar. And that we go out on the streets to preach. Ahora con lo de Mississauga tenemos más responsabilidad. Now with Mississauga we have more responsibility. Este viernes fue un equipo a Mississauga a predicar a las calles. This Friday a group of people went to Mississauga to preach. Y Dios abrió las puertas para un shelter. And God opened the doors at a shelter. Y allí nos dijeron que hay 400 niños que están escondidos y guardaditos y necesitan ayuda. And they told us that there's 400 children there who are kept safe and they need our help. El gobierno les da comida y techo, pero ¿quién les da amor? The government gives them food and a roof, but who gives them love? Si el gobierno no sabe del amor ni le interesa el amor. The government doesn't know what love is and they don't care. ¿Y nosotros nos vamos a quedar quietos? And so we're going to just stay still. Entonces yo pregunto, ¿dejarás que se pierdan? So I ask you, will you let them get lost? Si a dos niños los mata su papá, ¿qué les puede pasar a los que están en un shelter? So if a father who kills two boys, what do you think can happen to the ones in the shelter? Y ahora tenemos una cosa más agresiva para el nuevo año. Now we have even something more aggressive for the new year. Tendremos dos evangelios cambia sábados. We will have two gospel changes on Saturdays. Uno Toronto y uno Mississauga. One in Toronto, one in Mississauga. Necesitamos más gente trabajando. We need more people working. ¿Quiénes todos? Who, everyone. Todos tenemos una responsabilidad con Jesús. We all have a responsibility. El cielo nos está gritando que lo hagamos. The heavens is crying out to us to do it. Nuestra alma nos dice, tienes que hacerlo porque eres deudor. Our soul is crying out to us because we are in debt. El mundo nos está diciendo, hagan algo por nosotros que la misma iglesia no quiere hacer nada. Even the world is saying, do something for us because the church themselves don't want to do nothing. Y el infierno dice, esta gente de Maranata pueden hacer algo por mi familia. And hell, they're screaming, saying, This Maranatha Church, these people can do something for my family. Escúchame esto, hijo. Listen to this, my child. Tú no requieres de llamado para hacer esto. You don't require a calling to do this. Es una mentira del diablo y de la religión. That's a lie of the devil and religion. ¿Por qué tú no requieres llamado para predicar? Why don't you need require a calling Porque to preach? Porque ya tienes un mandato. Because that's already a commandment. Cuando Dios manda, no tiene que llamar, ya mandó. When God says he commands, we have to do it. Tú no requieres excusa. You don't need an excuse para no hacerlo. To not do it. Escrito está, inexcusable eres hombre quienquiera que seas. It is written that every man, no matter who they are unexcusable. Tampoco requieres de una visión para ir a predicarle a otro. Neither do you need a vision to go preach to someone. ¿Quieres visión? Do you want vision? Mira a tu alrededor y te darás cuenta que gente necesita ayuda. Look around you and you will see that people need help. Tampoco requieres una revelación del infierno. Neither do you don't need a revelation from hell. Vete en tu carro a la calle Church y te darás cuenta que el infierno ya está en Toronto implantado. Go in your car, go down Church Street and you'll realize that the hell is literally planted there. No podemos seguir excusándonos. We can't keep making excuses. Tenemos una responsabilidad. We have a responsibility. Y yo le doy gracias a Dios por toda la iglesia en Toronto. And I give thanks to God for all the church in Pero Toronto. Pero a mí no me van a juzgar por los demás, a mí me van a juzgar por mi llamado y por mi responsabilidad. But I'm not going to be judged because of the others. I'm going to be judged because of my calling and y my work. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salvar almas. And I'm going to do what I have to do to
save lives. Necesitamos asumir la responsabilidad que tenemos ante Jesús. We need to assume that responsibility that we have before Jesus. Y la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos que pueden vernos como salvadores o como cómplices. And that salvation that we have responsibility before our children, who they can see us as a savior or as an accomplice. Y tenemos una responsabilidad con esta ciudad. And we have a responsibility with the city. Discúlpeme lo que voy a decirles. Excuse me for what I'm going to say. Si el futuro espiritual de esta ciudad depende de algunas iglesias, aquí no hay futuro de nada. If the future of the city depends on certain churches, then there's no future here. No quiero decir que somos los únicos. I'm not saying that we're the only ones. Hay gente que lo está haciendo bien. There are people that are doing it well. Pero son muy pocos. But it's very little. Son muy pocos. Very little. La mayoría de iglesias son instituciones sobreviviendo con un evangelio que les da dinero y los mantiene activos socialmente. Most of the churches are just in a gospel that are surviving with what they're receiving. Nosotros tenemos que ir al terreno. We need to go to the ground. Al fango. Into the mud. A ensuciarnos. To dirty ourselves. Para sacar gente. To take out people. Que necesita salvación. That needs salvation. Te hago cuatro preguntas en una sola. So I make you four questions. Okay. Just in one question, I ask you four things. Will you let them get lost? ¿Dejarás que se pierdan? They are demanding us from above. Están demandando en nosotros desde arriba. Will you let them get lost? ¿Dejarás que se pierdan? From within, the Spirit constrains us. Desde adentro, el Espíritu Santo nos constriñe. Will you let them get lost? ¿Dejarás que se pierdan? From the outside, others are waiting on you. Desde afuera, otros están esperando en ti. Will you let them get lost? ¿Dejarás que se pierdan? From below are shouting, save us. Desde abajo están gritando, sálvanos. Alguien necesita hacer esta obra. Someone needs to do this work. Yo prefiero hacer esta obra de salvar almas que la obra de hacer una institución religiosa que quede sin mi espíritu cuando yo me muera. I'd rather do this work of saving than just a work of an institution that stays with nothing even when I leave. Yo quiero llegar un día al cielo. I want to get to heaven one day. Y no espero que digan llegó el pastor de Maranata. And I'm not expecting them to say, oh, the pastor from Maranatha is here. Sino que hay un cortejo de gente esperándome. But there's a big group of people waiting for me. Y que digan, ese fue el que me salvó. And they say, that's the one who saved me. Y eso sí será honor para mi familia y mis familiares. And that will be honor for my family and my all Cuando my families. Sepan que en el cielo hay gente que está agradecida conmigo por la eternidad. When knowing that in heaven there are people who are grateful for my faithfulness. Y eso tú tienes que hacerlo también, hijo. And that is what you have to do. Necesitamos llegar al cielo. We need to get to heaven. Mirar a Jesús a los ojos. Look at Jesus at the in y decirle his eyes con amor. And say with him with love. Fui torpe. I was a bit stubborn. Pero lo intenté. But I did it. Tenemos que intentarlo. We need to try to do it. Una religión vacía no sirve para salvar una ciudad. An empty religion is not good to save a city. Y un cristianismo que no es real no salvará ni a tus hijos ni a tus generaciones. And a Christianity that is not real will not save not even your children or your generations. Hoy Dios quiere que escuches la voz. Today God wants to hear your voice. You to hear that voice that cries out to you. ¿Dejarás que se pierdan? Will you let them get lost? Si tú no dejas que se pierdan, levanta tus manos que yo quiero orar por ti. If you will not let them get lost, lift your hand. I want levanta to pray for tus manos. You. Lift your